Pero la gente que se siente con dignidad y con principio, que lee una cosa así, miren, buena tarde. Sí, porque siga con el tema que tú ibas de David Ortiz, que como tinte y vinieron, que me gustaría oír lo que tú ibas. Ah, de David Ortiz, no, que David Ortiz, exactamente. Gracias. Gracias a usted, sí, David Ortiz hoy dio a conocer que César el Abusador se mudó en el mismo edificio, en la misma torre, casi frente a frente, a donde vivía, y que David Ortiz decidió vender su apartamento. Porque dijo que de personas así no se puede estar cerca. Eso lo dijo David Ortiz hoy. Es porque resulta que en esos países, como Estados Unidos y Europa, y eso, que tipo, solamente lo que la gente veía y que sospechaba, porque en esos países cuando un corrupto o un narcotraficante es señalado ya por condena y por una serie de acciones, la gente ni quiere vivir cerca donde ellos viven. Si van a un restaurante se van, porque eso se estila en esos países, y si el tipo, los hijos los quitan de los colegios donde están los hijos de esa gente. Yo recuerdo que vi un reportaje, señores, miren, a raíz del apresamiento del Chapo Guzmán, que eso me conmovió a mí, eso fue un sábado, un reportaje de unos narcotraficantes que se iban destacando en México y que se hicieron poderosos, pero al mismo tiempo ellos decían, y la esposa, cómo la gente, oigan, en México, que México está corrompido y todo, cómo la gente se le mandaba, no querían aceptar a los hijos en los colegios, porque eso es aquí que nosotros estamos juntos y reburujados, y que se nos importa una cosa como la otra, estar reburujado con un bandido. En esos países, esa gente que tiene principios, que tiene dignidad, porque es aquí que un pobre vende su dignidad por cualquier cosita, por una tarjetita. Allí no, allí una gente puede ser pobre, pero mantiene su dignidad. Y elementos que son desechos de la sociedad, aunque tengan todos los cuartos del mundo, no le llenan los ojos como aquí. Aquí un narco de eso o un corrupto de eso va a enamorar a una casa y le entregan la hija. Se la entregan, toma, llévatela. Allí no. Porque nosotros, desgraciadamente, como una república bananera, y por este estado de descomposición y de desmoralización que tiene la sociedad, hemos perdido muchos valores que son esenciales. Entonces David Ortiz decidió vender su apartamento hace 5 años, porque ese tipo se mudó ahí. Oigan eso, hace 5 años. Entonces, por ejemplo, miren hoy, Miriam Germán, en un reconocimiento y un desagravio que le hizo el Comité Dominicano de los Derechos Humanos, esa mujer pronunció un discurso de los agravios, del acoso, de la triquiñuela que le hizo ese procurador, esa figurita sin ningún tipo de personalidad, de la diablura que le hizo Danilo Medina, de la diablura que le hizo Fran Soto y Mariano Germán, dos políticos metidos a jueces, porque no son jueces, porque juez era Miriam Germán, que tenía 40 años en el servicio judicial, y donde ella habla ahí de su dignidad y de su capacidad, de que cuando un ministerio público, que es lo que hace un verdadero juez, le enviaba un expediente, esa mujer le contradijo a Balaguer y le escribió una carta a Balaguer dándole una pele lengua a Balaguer, porque Balaguer la quiso cuestionar, porque ella, que es lo que hace un verdadero juez, ella soltó un tipo que no había prueba. ¿Ustedes recuerdan lo que era la época de Balaguer? Que a cualquiera le hacían un expediente, había un revólver que se lo pusieron como a 10 mil presos en este país, el mismo revólver. Y ella soltó al tipo y Balaguer quiso cuestionar que ella, y le dio una pele lengua a esa mujer a Balaguer. Y esa mujer ahí hablando cómo ese Consejo de la Magistratura son un grupo de serviles, cómo Danilo Medina conformó una Suprema Corte que le sirva de protección a él y a su gente,
Y como no la quisieron a ella, porque ella no se iba a prestar, como lo dice ella ahí, a vagabundería y a todo ese tipo de triquiñuela y a ser sirviente del poder. Esa mujer hay que quitarse el sombrero frente a Miriam Germán. ¡Cuánta dignidad! Finaliza su palabra dándole las gracias para dejarle entrever a Danilo. Tú tienes una suprema que es politizada, que es de político peledeíta. Otro caso, Leonel Fernández. Señores, hay que estar vivo para escuchar cosas. Hay que estar vivo en este país para escuchar cosas. Leonel Fernández vino ayer aquí a San Francisco de Macorís. Y ustedes buscan los periódicos lo que dijo Leonel. Que él va a gobernar en base a la honestidad y que los funcionarios van a tener que actuar con... Y yo me río, señores. ¿Y quiénes acompañan a Leonel? Félix Bautista. Félix Bautista va a dejar de ser corrupto. ¿Me va a meter Leonel Fernández eso a mí? Se lo puede meter... Eso, a los que andan atrás de un caguito, a los que están pensando. Pero a una gente con criterio, Leonel no le puede venir con este engaño. Leonel Fernández a mí no me puede engañar y que va a gobernar. Pero Leonel Fernández fue el que comenzó en este país la politización de esa Suprema Corte de Justicia, que metió a Mariano Germán siendo un dirigente político, que ni en Haití se ve una vaina así. En Haití no se nombra a un dirigente político presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y Leonel fue quien inició eso. Y miren ahora a Danilo. Ese actual presidente de la Suprema Corte de Justicia es un danilista, un dirigente del PLD, que era funcionario de gobierno. ¿Puede una Suprema así ser creíble, señores? Y entonces viene Leonel Fernández, o sea, el que inició el proceso de degradación de esta sociedad. Leonel Fernández me va a meter a mí en la cabeza que yo crea que sí, con Freddy Pérez y un grupo de corruptos que lo acompañan. Y esos son los que son a nivel de la capital y el país. Y los corruptos de los pueblos. Yo vi gente ayer acompañando a Leonel. Y digo yo, pero qué descarados son. Qué descarados. El destino de este país es temerario. El destino de este país, se le puede tener pena a este país, señor. Eso, esa es la realidad. Aquí las esperanzas son pocas. Sinceramente se lo digo. Y no soy pesimista, lo que soy es realista. Pero Leonel duró 12 años y me viene a mí a decir, gobernando este país, que entonces ahora que va, pero ven acá, Dios mío. Y esta gente cree que todo el mundo aquí es idiota. Que todos somos unos idiotas. Tenemos una llamada ahí. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Omar Peralta. Dígame, Silvestre Abreu Gómez. Tremendo programa tú estás haciendo. Mira, una de las cosas que a mí me motivó mucho, 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 fue ese coraje de Miriam Germán cuando rechazó el no al lugar. Claro. Y mandó el expediente a juicio de fondo contra sí, los corruptos de sí, Macorís. Así es. Ella y Jerry Casanova le pasaron por encima a tal Frank Soto y un grupo de bandidos que no le quedó de otra. Por otra parte, Omar, yo te dejé una comunicación, como te la dejé a todos los productores del programa. Ah, para mí no me la han entregado. Mira, óyeme. ¿Qué dice? Omar, sí, de aquí al sábado, el Ayuntamiento de Macorís no cierra la apertura, la aventura que hay entre las intersecciones de las calles Mella, Restauración y Duvergé, en lo que se refiere a la pared derrumbada del cementerio municipal. Ay, sí. Nosotros vamos a llamar a todos los que tenemos deudo en ese cementerio a que nos reunamos el domingo para que con nuestros propios recursos construyamos esa pared. Porque, óyeme, ayer le tiramos una foto, le enviamos a las redes, no sé si tú la has recibido. Yo y por ahí andan perros, gente a toda hora del día y de la noche, Omar Peralta. ¡Qué barbaridad! Y te voy a decir que yo tengo miedo a la profanación de tumba, de nicho, etcétera, etcétera, y por lo menos yo tengo ahí
10 o 12 personas, entre mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis primos, mis sobrinos, y tengo que sangrar por mi herida. Tú sabes las profanaciones que se han hecho, pero además de eso, más para terminar, el peligro que eso representa. Yo estaba en el barrio La Gloria ayer. Oye, ahora mismo con esta lluvia que se van a presentar, ay, sí, tú sabes sí. que los cementerios se constituyen en un foco de infección muchísimas sí, veces. Claro que sí, claro. ¿Qué podría suceder? Yo quisiera que tú leas esta carta y estoy invitando por tu programa a todos los franco-macorizanos que tenemos deudos enterrados ahí. Primero, para que vayan a ese lugar y lo comprueben. Y en segundo lugar, para que si el ayuntamiento de aquí al viernes no toma medidas, entonces nosotros ya el domingo estaremos reunidos en la mañana ahí, haciendo los arreglos necesarios con un ingeniero para que resolvamos ese problema. Mira, Silvestre, estoy de acuerdo contigo. Incluso aquí una gran amiga televidente de este programa, el viernes justamente, el viernes me llamó. Lo que pasa es que ahí tuve una entrevista con un aspirante y entonces comprobé, porque estuve ayer en el cementerio más de una hora, incluso me senté en uno de los bancos del cementerio, y ciertamente es un descuido inaceptable. Yo diría que ustedes no tienen que sacar dinero de su bolsillo para que se resuelva un problema que tiene que resolverlo el ayuntamiento, y que es una irresponsabilidad que durante tantos días ciertamente se haya producido eso y no haya habido una respuesta. Eso no tiene excusa de ninguna manera. Yo lo vi. Eso es totalmente cierto. Y ya esa amiga mía que vive por ahí cerca me había llamado, y justamente fui y lo comprobé. Eso tú tienes toda la razón, pero estoy en desacuerdo, porque los ciudadanos no pueden resolver lo que le corresponde a las autoridades. Eso le corresponde al ayuntamiento, y el alcalde mañana tempranito tiene que comenzar esa labor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, un placer. ¿Qué le pasa con Ale? Creo que parece un ingeniero. Bueno, que tiene que resolver eso, porque ciertamente un cementerio que está en esas condiciones, y tal como dijo Silvestre, eso se presta a que con la lluvia que van a caer, que van a ser mucho, y los presagios son de que va a haber una cosa terrible, entonces debe de procederse a solucionar ese problema, porque eso bastante pequeño es para dejarlo que se engrandezca. Atención, alcalde Ale Díaz, mañana hay que comenzar eso, para que se resuelva eso mañana antes de que comiencen esta lluvia. Buenas tardes. Bueno, señores, miren, entonces vamos a recordarles que nosotros llegamos gracias a la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos y el Mega Ahorro, que ustedes saben lo que dice del Mega Ahorro. Aquí tenemos a Consuelo. Buenas tardes, Consuelo. Sí, buenas tardes, Omar. Hablando del ayuntamiento, Omar, aquí en La Gaba, salida a Villa Tapia y la carretera, la Caonabo, avenida Caonabo, ahí es urgente un semáforo. Ay, sí, es verdad. Ahí vienen de toda parte vehículos y ni un policía de tránsito, uno de tránsito, ni un semáforo ni nada. Entonces, vienen de allá, vienen de acá, de modo que el ayuntamiento tiene que ver la necesidad perentoria de la ciudad para que ya la vayan resolviendo. Y que son pequeñeces, que eso se resuelve, son pequeñeces. Mira eso de un semáforo, y de que en una intersección haya gente que conduzca, eso son pequeñeces, que hay que resolverlo. Bueno, señores, también llegamos gracias a la Junta Distrital de La Peña, Comedor y Cafetería Mikey de la Cruz, con una comida exquisita, Estación Texaco Senoví, de Don Apolinar Cáceres, una bomba totalmente nueva y remodelada. Compraventa Félix, del popular Luis Félix, ubicado en la Colón, esquina Inver, frente al Cuerpo de los Bomberos. Llegamos gracias también a Agencia de Viajes Félix, en la 27, número 48, Agencia de Viajes Félix. Excursiones, cruceros, ferries, citas consulares, formularios, en la 27, número 48, frente al Parque Duarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Sí, un placer. Omar, oye, este país se jodió. Yo estoy de acuerdo contigo. Esto está de
de 80 a 10 por ahí. Está feo, feo, feo. Porque nos están gobernando delincuentes. Delincuentes y mafiosos son los que están gobernando y en los cargos públicos. Esto se jodió, macho. Eso es así, delincuente y mafioso. Una maldita mafia gobernando un país y haciendo lo que le da la gana. Con un grupo de gente que somos nosotros los gobernados, que estamos aquí para aceptar todo lo que esa gente hagan, si no quieren poner impuestos, se llevan la luz cuando le da la gana y nos someten a una tragedia, no hay agua. Hay una corrupción que nunca se había visto. Hay un estado de inseguridad ciudadana que nunca se había visto. La delincuencia nos tiene azotado. Mira esa muchachita que yo presenté. O sea, un país, coño, así no puede vivir. Pero entonces este pueblo no reacciona. Entonces, mientras el pueblo no reacciona, vamos a sufrir los incendios. Mira, el otro día me llama Ivian, el líder de la Junta de Vecinos de San Martín, que hay una discoteca de haitianos que hacen unos desórdenes. Y tiene rabo chivo, hay vuelto, no, pero es una cosa terrible. Dios.